Lunes de la segunda semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nicodemo era un fariseo que se distinguía por su adhesión y fidelidad a la ley mosaica y a la tradición que sobre ella se había formado. Esperaba y deseaba el reino de Dios, no por medios violentos, sino a través del cumplimiento exacto de la ley, cuya observancia acelaría la llegada del Mesías y con él la del reinado de Dios. Jesús dialoga con este representante de la ley. Impresionado por la actuación de Jesús, Nicodemo quiere manifestarle que él y otros como él estaban de su parte. Con esta disposición, Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: Sabemos que has venido de parte de Dios. Habla en plural, en nombre de un grupo que lo considera el Mesías o maestro, pero no percibe en los signos que hace Jesús la manifestación del amor de Dios. Para el fariseo, la ley es el camino hacia Dios, y toda esperanza de mejora se centra en el conocimiento y fidelidad a la ley. La ley es para los fariseos la que le permite llegar a ser lo que Dios espera de él. La respuesta de Jesús es categórica: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesús no admite los presupuestos de Nicodemo. La ley no puede llevar al hombre al reino de Dios. Para Jesús, el reino de Dios está ligado, sin embargo, al cambio personal, nacer de nuevo. Esto es comenzar una vida nueva. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo se encierra en su determinismo y excluye la posibilidad de un cambio radical. Jesús, por el contrario, afirma que es posible romper con ese pasado y esperar de Dios una vida nueva. Nicodemo concibe el cambio propuesto por Jesús como resultado del propio esfuerzo. Para Jesús, el nuevo nacimiento no resulta del esfuerzo humano, sino de la acción de Dios que responde a la aceptación del hombre. Y en el prólogo, San Juan habla del nacimiento de la carne y de la sangre, que comprende todas las posibilidades humanas. Es totalmente insuficiente en orden a la pertenencia al reino. Ni basta el deseo del reino. Es imprescindible la presencia del Espíritu, que a través de Jesús nos puede regenerar. Es un regalo de Dios. Le responde Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús sigue diciendo: Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, solo cuando el Espíritu de Dios toca al hombre,
creen en este una personalidad nueva, gracias a la cual es capaz de responder a Dios. Solo con la fuerza divina se nace a una vida nueva, y solo quien ha nacido de él puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo pensaba que el hombre podía realizarse a sí mismo por su fidelidad y obediencia a la ley. Jesús afirma que la creación del hombre sobre de Dios, infundiéndole la vida definitiva. El Evangelio, con sus afirmaciones sobre el renacer, nos interpela a nosotros, igual que Nicodemo. La Pascua que estamos celebrando, deberíamos preguntarnos, ¿produce en nosotros efectos profundos de renacimiento? El día de nuestro bautismo recibimos, por el signo del agua y de la acción del Espíritu, la nueva existencia del resucitado. Celebrar la Pascua es revivir aquella gran, esa gracia bautismal. La noche de Pascua, en la vigilia, aunque hoy no pudimos celebrarlo con toda la comunidad, se renuevan nuestras promesas bautismales. Preguntémonos, ¿hemos entendido la fe en Cristo como una vida nueva que se nos ha dado y que resulta más revolucionario de lo que creemos? Nacer de nuevo es recibir la vida de Dios. No es como cambiar de vestido o lavarse la cara. Afecta a todo nuestro ser, ya que creemos en Cristo y vivimos su vida desde el bautismo, tenemos que estar en continua actitud de renacimiento, sobre todo ahora en la Pascua, para que esta vida de Dios que hay en nosotros, animadas por su Espíritu, vaya creciendo y no se apague por el cansancio o por las tentaciones de la vida. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.